libertad. Hoy les mostraré cómo hacer una reparación en una pieza de hierro fundido que se rotó aquí y aquí. ¿Okay? Vamos a ver cómo es posible hacer esta reparación, o sea, no es posible. Bueno, para hacer estas soldaduras, yo voy a utilizar esta máquina que es la LHN 200i Plus de SABE. Esta máquina usted puede soldar con los dos procesos, electrodo revestido y TIG. Okay, usted puede cambiar un proceso TIG. Cuando usted hace su cambio para TIG, la estabilidad con el proceso TIG es mejor. Es lift start. Usted toca el tungsteno, levanta y el arco enciende. Esta máquina es de 10 a 180 amperios en proceso electrodo revestido hasta 180 amperios, pero ese es 20% del ciclo de trabajo. Yo voy a soldar ahora con más o menos 85-90 amperios aquí. Lo voy a seleccionar para soldar ahora con este electrodo. Entonces es un ciclo de trabajo de 100% para el electrodo revestido. En el proceso TIG es un poco más, 115 amperios para 100% con el proceso TIG. ¿Ok? Vamos a soldar. Para hacer esta reparación me voy a usar este electrodo OK 92.58 de la empresa SABE. Es un electrodo que tiene níquel hierro para soldadura de hierro fundido gris, maleable o nodular. Esta soldadura voy a hacer en frío, no voy a calentar, ¿ok? También ese electrodo se puede usar equipos de corriente alterna, pero la voltaje en circuito abierto tiene que ser mayor que 50 voltios, ¿ok? Y la polaridad es corriente continua positivo a donde se pone el cable porta electrodo. Primero haré estos puntos provisionales solo para mantener la pieza en su lugar. Ahora aquí del otro lado voy a hacer un bisel para rellenar con material de aporte aquí. Bueno, he quitado un poco de material, ahora vamos a ver cómo soldar. En soldadura de hierro fundido con el proceso electrodo revestido, el primer pase no tiene una buena fusión, esto es normal, entonces usted quita él y hace otro pase por encima. También se recomienda un precalentamiento, solo un poquito, controlando con la mano, con toque de la mano, un poquito más que sea soportable, alrededor de 50 hasta 60 grados. Esta soldadura aquí aún es provisional, es solo este cordón aquí. Es extremadamente recomendable que a cada cordón de soldadura que usted le hace,
Usted martille él con un martillo pequeño, o mismo con el martillo de soldadura como ese que estoy usando. Esto es para quitar las tensiones residuales y evitar grietas en los cordones. Aquí ya está listo, ahora me voy a hacer el bisel del otro lado y soldar. Ahora aquí yo voy a hacer una junta con bisel en V a 60 grados de más o menos de ángulo, 30 grados para cada lado, 60 grados total. Y una abertura de 2-3 milímetros, una abertura de raíz. Ahora hago un precalentamiento como máximo de 50 grados, só para ajudar com o primeiro passo, ok? Soldadura de hierro fundido, nosotros no podemos poner material en ambos lados porque no es posible como hacemos con aceros. Entonces hacemos un cordón en un lado, otro cordón en otro lado hasta que los dos cordones se encuentren, ok. Entonces hacemos el relleno. Solo ahora voy a hacer un cordón en este lado. Mira cómo quedó este pase ahora. Lamentablemente la cámara estaba apagada. Entonces ahora voy a hacer otro pase aquí. Con otro pase aquí ya comienza a hacer fusión entre los dos pases aquí ahora. Bueno, ahora casi ya tiene material de los dos lados rellenado. Pero hay una falla aquí, a donde voy ahora rellenar. Aquí y aquí para después entonces hacer los cordones. Siempre observar que no calentar mucho. Mira, todo el tiempo usted ponga su mano para ver si no está muy caliente. Su mano tiene que tocar la pieza sin quemarla mucho. Siempre tomar cuidado para no calentar mucho la pieza todo el tiempo. Ponga su mano, ok, está listo para seguir. No se olvide, a cada cordón quitar la escoria, martillar todo el tiempo para quitar las tensiones residuales y no lograr grietas. Yo estoy girando la pieza así porque como estoy soldando de la izquierda para la derecha, queda un cráter al final. No inicio, no, por eso estoy girando así. Si quieres también puedes hacer un punto al final. Ahora quedó bueno, se fundió en los dos lados, martillar mucho para quitar las tensiones residuales.
No se olvide, para proseguir con la soldadura, siempre ponga su mano y vea si usted logra quedar con su mano aquí sin quemar. ¿Okay? Está un poco caliente, pero es posible quedar con la mano aquí. Ahora sí está listo para seguir. Siempre martillando para quitar las tensiones residuales. Siempre martillando. Ahora voy a rellenar con material de aporte en las laterales. Ahora el otro lado en la otra lateral. Bueno, aquí en este lado nos quitamos material hasta encontrar el otro material del otro lado. ¿Ok? Metal con metal, metal de aporte con metal de aporte, hay que encontrar. Ahora encontrado. Bueno, este lado ya está listo. Ahora voy a hacer este otro lado con el mismo procedimiento. Bueno, ahora vamos a hacer esa, que se rotó bien aquí, bien abajo, así. Entonces, esa será más difícil de hacer. Primero voy a hacer un punto de soldadura aquí y otro punto aquí. Thank you.
Ahora voy a hacer una guía aquí con un disco de corte y hacer un cordón de soldadura provisorio. Después voy a soldar de este lado primero para después soldar de este lado. Tuve que parar aquí porque el electrodo estaba en una parte sin revestimiento. Esto iba a hacer poros en el cordón de soldadura. Bueno, ahora con disco de corte voy a hacer un bisel para tener un poco de penetración de aquí. Bueno, ahora voy a usar este revólver que para abrir un poco más el canal, si no, no va a haber penetración. Bueno, creo que ya está listo. Ahora voy a hacer un cordón aquí y después hacer un cordón, hacer un bisel para que el cordón de soldadura de otro lado encuentre con ese. Ahora he escorrido un poquito de aceite, que es de grasa que tiene aquí. Ese es un problema cuando se solda piezas automotivas. Entonces hay poro aquí, pero voy a pasar el disco de nuevo para hacer más un cordón aquí, pero limpiar la pieza primero. Bueno, ese primer paso no quedó bien, entonces no hubo penetración normal. Entonces ahora voy a hacer otro pase más rápido para y después un segundo o tercero pase se necesita. Bueno, he escorrido un poquito de aceite aquí, pero el cordón de soldadura ya estaba listo. Creo que no tuve problema. Vamos a ver. Bueno, he escorrido un poquito de aceite aquí, pero el cordón de soldadura ya estaba listo. Creo que no tuve problema. Vamos a ver. Sí. Ahora sí está perfecto. Bueno, ahora voy a quitar ese cordón de soldadura que era provisorio. Ok. Y hacer un bisel, un canal, para rellenar con metal de aporte, desde hasta abajo.
Bueno, ya está listo un canal tipo U. Este canal usted tiene que hacer de forma que usted puede poner el electrodo libre, así. Ahora voy a hacer un pase aquí, sin oscilación, poquita oscilación, para solamente una raíz, rápido, y después vamos rellenando. El hierro fundido no tiene impedimento como tiene los aceros. Está bueno, ¿ok? Bueno, como ya hice a ustedes, esta primera pasada a veces no tiene una buena fusión uniforme. Entonces voy a quitar la escoria y ver cómo quedó. Bueno, hay una pequeña falla aquí. Entonces de nuevo voy a pasar el disco y hacer un pase. Que ahí sí, ese pase entonces estará muy bien. ¿Okay? Sea normal el hierro fundido. Bueno, ahora voy a hacer otro pase. Ahora ya está limpio. Va a será mejor. No se olvide de poner la mano. La mano siempre tiene que soportar tocar la pieza. Está un poco caliente, pero yo consigo soportar. Bueno, este cordón de soldadura, la soldadura está más de ese lado. Entonces, ahora voy a hacer otro cordón, pero hacer más aquí de ese lado. Ahora que usted debe tener material de aporte de los dos lados, ahí sí usted puede rellenar con oscilación. Bueno, yo voy a hacer una limpieza aquí ahora, voy a corregir el pase y después hacer el pase de este lado y después rellenar con oscilación. Bueno, ahora el cordón aquí está muy bueno, pero acá tiene ainda una escoria. Voy a hacer ahora una limpieza y otro cordón aquí, y después sí es posible la oscilación. Aquí es lo mismo pase con la otra cámara. Ahora sí, está muy bueno. Tiene una fusión total.
de los dos lados. Ahora sí. Ahora adelante se va muy bien. ¿Okay? Una vez más, no se olvide todo el tiempo martillando el cordón de soldadura. Esta soldadura, este arco eléctrico con este electrodo, usted no fica tan cerca del baño de fusión como hacemos con el 7018. Usted fica un poquito más lejos, cerca de 2 milímetros, 3 milímetros más alto, para que el baño de fusión pueda ser hecho mejor. Ahora también, yo hice el pase anterior así, pero ahora voy a hacer así, ¿ok? Eso, porque fica más cheio de este lado. Ahora quiero nivelar, entonces voy a empezar aquí y terminar aquí, después de la para acá, aquí para allá, ¿ok? Ahora sí, perfecto. Bueno, hay una pequeñita falla aquí. Entonces voy a rellenar. Vamos a rellenar aquí ahora, pero está caliente, vamos a esperar un poquito. Mira, está la misma cosa, no hay ninguna distorsión. Haré una guía aquí solo para ayudar a la alineación del cordón, si no fuera para quitar la soldadura. Ahora haré un poco de limpieza en el lado del cordón de soldadura para hacer otra pasada. Ahora el pase final. Bueno, este paso ahora voy a hacer invertir. Ahora voy a empezar aquí y terminar aquí, porque está haciendo una falta de material cuando termina el cordón. Entonces voy a terminar aquí. Bueno, yo hice un canal aquí, voy a rellenar aquí ahora, después este lado, y está lista esta pieza. Primero hice un relleno aquí al final, para que no se forme un cráter al final, ¿ok? A
ahora la pasada final aquí. Bueno, aquí es otro lado, hay un defecto de fundición aquí en material. Vamos a ver qué se pasa aquí. Ahora yo voy a quitar el material de aporte, pero solo a donde es necesario. A donde no es mejor dejar el material de aporte porque la soldadura se queda más fuerte. Entonces no voy a quitar, solo donde es necesario. Yo voy a usar ese disco de abrasivo cerámico que es mejor para quitar material. Este material de hierro fundido es mejor. Este electrodo se considera no limable, pero con una lima más gruesa, tipo bastarda, después de haber eliminado suficiente material, es posible usarla. Bueno, para quitar material aquí, yo estoy usando esta punta abrasiva de 8 milímetros o 5.16 pulgadas. Bueno, ahora yo tomé este tornillo más largo porque yo necesito saber si está alineado los agujeros. Entonces, voy a poner aquí. Perfecto. Está alineado. No sé qué pasa aquí, pero tiene que estar alineado. Ahora sí. Perfecto. Bueno, he terminado el video. Aquí está la pieza. Dio mucho trabajo, No es tan sencillo soldar hierro fundido, mas es una satisfacción cuando usted logra un resultado tan bueno en un material que no es tan sencillo para soldar, mas también no es tan difícil. Si, desde que siga los procedimientos y recomendaciones. Entonces, como yo hice a ustedes, a donde no es necesario quitar material a corregir, entonces yo no he hecho acabado aquí, ¿okay? Para garantizar un refuerzo mejor. Aquí, mira.
No fue hecho acabado. Solo donde necesita acabado, que yo hice, porque voy a tener unas piezas que voy a armar aquí, entonces necesita acabado. ¿Ok? Entonces, una vez más, muchas gracias por ver el video, muchas gracias por tomar su tiempo y hasta el siguiente video. Hasta pronto.